Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en la clase de informática el profe Brandán, quien te habla en una nueva semana para poder compartir nuevos conocimientos junto a ti y a toda tu familia. Y como hemos hablado en clases anteriores, le llegó el turno a las apps, a las aplicaciones primerito. Todo el mundo sabe, o por lo menos la mayoría, que cuando nosotros queremos descargar una aplicación, lo tenemos que hacer con una app llamada Play Store. El Play Store, como vos ya debes conocer, te lo voy a mostrar por aquí en mi celular, es un icono que parece un triangulito y que tiene varios colores, y es el que me permite a mí descargar el resto de las aplicaciones en mi celular cuando no las tenga instaladas. Por ejemplo, aquí tengo, ¿sí? Este es el icono, que es como una especie de triangulito, ¿sí? Acostado, y tiene varios colores, cuatro, en este caso un naranja, un verde, un rojo y un amarillo. Si vos ejecutás ese icono haciéndole clic, automáticamente, ¿sí?, vas a ver que aquí vas a poder encontrar una lupita y dentro de la lupa escribir el nombre de la aplicación para poder ejecutarla o instalarla, en este caso en tu celular. Nosotros hemos trabajado también y hemos hablado mucho de una aplicación que tiene muchísimos juegos llamada Plato. Esta aplicación Plato está descargada desde la Play Store, como tantas otras. ¿Sí? Recordá que el Play Store permite descargar todas las aplicaciones del celu, y el Plato, que es una carita sonriente, es una aplicación que se ha descargado de ahí y que sirve para utilizar, por ejemplo, para poder jugar online y en línea. Básicamente, bueno, nosotros empezamos a hablar sobre las aplicaciones, y en este caso les tengo que comentar que Angelo se ha quedado por ahí tratando de jugar algunas aplicaciones que luego a continuación nos va a dar el tema del juego. Pero bueno, vamos a ver, Angelo, si quiere pasar ahora. Ya nosotros estamos ahí con las aplicaciones y lo dejamos de lado. Así que bueno, le damos la bienvenida. A ver, Angelo, adelante, por favor. Chao, Sergio. ¿Cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Bueno, grazie, Angelo. Nosotros también estamos contentos. Y por favor, discúlpame que no te dimos la bienvenida. No estábamos entusiasmados con los chicos por aprender el tema de las aplicaciones. Así que bueno, ¿querés decir algo? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Bueno, justamente ya le había comentado antes que ingreses a los chicos, ¿sí?, le estaba comentando sobre el tema de las aplicaciones. Las aplicaciones, hablamos del Play Store, hablamos también sobre el Plato, ¿sí? Fíjate, yo aquí voy a abrir el documento, y por ejemplo aquí tenemos una pantallita en la cual, bueno, tenemos la posibilidad de encontrar algunas aplicaciones como Twitter, el sistema operativo, mira, por ejemplo, tiene un Android. Tiene un sistema de un robot, el cual es de color verde, y si no estaría este Android, no podrían funcionar ninguna de las aplicaciones mencionadas anteriormente. O sea que si podemos decir que la aplicación más importante de todas, más que aplicación, sería un sistema operativo, lo podemos denominar como Android. Android es el sistema operativo que vos seguramente tenés en tu celular. Así que bueno, como dijimos, hay un montón de aplicaciones y cada una de ellas trabaja de una manera diferente de acuerdo a la necesidad que vos tengas. Así que bueno, mediante esto vamos a ver cuáles son las preguntitas que tenemos, digamos, destacadas para la clase del día de hoy. Vamos con las primeras de las actividades. ¿Cómo se llama la aplicación para descargar el programa? Recordad que la habíamos mencionado, habíamos dicho que tenemos la posibilidad de encontrar cuatro colores en ella, que tenía una forma de un triángulo acostado. ¿Te acordás? Bueno, ahí tenés que escribir en el cuaderno el nombre de la aplicación. Dice, ¿de qué forma? Justamente aquí se relaciona con lo que te estaba comentando recién. ¿De qué forma y colores tiene el icono de la aplicación que se utiliza para descargar juegos, programas? Lo tenés que dibujar en el cuaderno y luego pintarlo. La número 3 dice, dibuja y pinta en el cuaderno el icono de la aplicación Plato.
¿recordás? Habíamos dicho que era una carita sonriente, pero los colores te lo dejo a tu criterio. Y la número 4 dice, dibuja y pinta en el cuaderno el icono del sistema operativo Android, que también habíamos hablado que era como un robot ahí, que era de un color muy particular. Así que bueno, básicamente esos son los 4 preguntitas que vas a tener que completar en el cuaderno, ¿sí? Así que bueno, presentación del juego entonces. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bueno, el juego del error. Vemos acá. Acordate que todo lo que completes tenés que enviarlo con tu nombre y apellido, grado y turno a la siguiente dirección: profebrandan@hotmail.com. Y ahora sí, el juego. Vamos a encontrar la diferencia. ¿Sabés quién es, no? El payaso de Ronald McDonald's. Está con la cajita feliz ahí. Y bueno, y hay que encontrar una diferencia. Aparentemente es una sola, Fíjate, encuentra una sola diferencia y te puedo asegurar que está muy difícil esto, pero bueno. Si ya lo encontraste, me alegro por vos porque me parece que yo no la voy a encontrar. Así que bueno, si vos ya la encontraste, terminamos entonces el juego y terminamos la clase. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana entonces. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Hasta la clase que viene entonces será. Nos vemos chicos. Ciao ciao.